A todas y todos ustedes, la Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Guamco les da las gracias por acompañarnos. En este penúltimo taller del ciclo, del segundo ciclo de Govinarse, enfocados al uso de herramientas prácticas para la enseñanza a distancia, cuyo propósito es que ustedes aprendan el uso de algunas herramientas tecnológicas que les van a permitir hacer más dinámico su material para mejorar sus actividades y recursos de enseñanza, pero también para cuestiones ya de proyectos empresariales o de proyectos personales en un momento dado que van a trabajar de manera colaborativa. El taller de hoy es gestión de proyectos de clase con Trello. Y la instructora, ya conocida por muchos de ustedes, es la maestra Susana Rodríguez Sorta, quien es especialista en el manejo de herramientas tecnológicas para la docencia y pues tienen ex muchísima experiencia en impartir este tipo de talleres. La maestra Susana, como bien saben algunos, también es licenciada en Ingeniería en Electrónica con especialidad en Sistemas Digitales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella cuenta con dos maestrías, una en ciencias de la computación y otra en educación y docencia. Y actualmente es docente y tutora de webinars y cursos de formación tecnopedagógica en la Universidad Iberoamericana. Susana, en verdad muchísimas gracias como siempre por tu valiosa contribución que nos has venido dando desde el año pasado. En verdad es un gusto que sigas con nosotros para que podamos aprender estas herramientas pues ya te dejo yo sé que el tiempo es muy corto para ti son dos horas al final pues ella tratará de resolver algunas dudas incluso a veces durante la presentación también lo hace para no cortar pues la presentación o porque si son cosas importantes que si se adelanta a lo mejor se pierde el hilo pues lo puede hacer pero pues ahí estamos para mayor calidad en la transmisión les pedimos nada más tratar de mantener de preferencia apagado su video y su audio y pues a disfrutar esta, este taller. Gracias, Susana. Gracias, Eli. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y pues hoy vamos a estar trabajando precisamente con Trello, eh, dando continuidad a este ciclo de webinars enfocado al uso de herramientas eh, prácticas para la enseñanza a distancia. Bueno, como ya me presentó Eli, mi nombre es Susana Rodríguez y pues tengo el gusto de estar trabajando esta tarde con ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar porque, como bien comentó Eli, pues es, es, es una herramienta un poquito. Eh, compleja, eh, tiene algunos eh, muchos matices y muchas cosas que, que ver, ¿no? Este, sobre todo hablando de gestión de proyectos. Entonces, bueno es lo que vamos a ver? Vamos a estar viendo características de Trello, cómo crear una cuenta de Trello, que a lo mejor ya algunos de ustedes ya han hecho, es muy sencillo, y vamos a hacer una dinámica de Trello. Normalmente acostumbro a hacer dinámicas previas a empezar a ver el uso de la herramienta como tal, o cómo configurar, o cómo configurar y trabajar con todas sus herramientas. Eh, hago esta dinámica para que ustedes primero nos sensibilicemos, todos los participantes, en cómo estaría yo participando en en una herramienta como esta, ¿no? ¿Cómo sería mi participación en el caso de estar en el papel de los alumnos o en el caso si yo voy a estar llevando un proyecto ya este, a nivel laboral eh, compartido con otros participantes? ¿Cómo se estaría viendo con otros participantes o por otros participantes? Incluso puede ser, como bien comentaba, eh, un proyecto personal, ¿no? O un proyecto familiar. O sea, Trello no se limita a cuestiones educativas o cuestiones laborales o a cuestiones personales. Hablar de Trello, pues es hablar de gestión de proyectos y de hablar de cualquier tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Entonces, después de la dinámica, entonces sí ya vemos la parte de administración de configuración, la creación de elementos básicos dentro de Trello, que son tableros, listas y actividades. Entonces, bueno, pues vamos a... Empezar, ¿no? ¿Qué estrello? Es una aplicación en línea, sin embargo, existe la disponibilidad de bajar eh, la aplicación para escritorio y para móvil, ¿no? Yo también puedo estar colaborando a través de mi móvil, puedo estar llevando el seguimiento del proyecto a través del móvil o simplemente informándome del proyecto a través de mi móvil, ¿no? O de la aplicación este, de escritorio, o bien, pues simplemente abriendo la página en línea, ¿no? En este caso, no vamos a bajar la aplicación porque si no nos estaría tomando más tiempo y vendrían otra serie de problemas, este, como si el tipo de navegador que lo estoy bajando, problemas de, de mi compu, ¿no? Eso, pues ya, es muy sencillo de todas maneras, pero realmente este, se podría hacer posteriormente sin ningún problema, ¿no? ¿Qué es lo que eh, está diseñado Trello? Entre está diseñado 100% para el seguimiento de proyectos o tareas, como les comentaba, tanto profesionales, personales, pero aquí lo voy a hacer de una forma mucho más interactiva, una forma organizada, sencilla, ágil y sobre todo muy flexible, ¿no? <coughs> Perdón. Si bien existen eh, muchas herramientas <coughs> eh, que hacen eh, la misma funcionalidad, a mi gusto Trello es una herramienta muy, muy intuitiva y muy interactiva, ¿no? Y tan flexible que así como puedo configurar un proyecto de clase o incluso puedo llevar ahí mismo el seguimiento de mi clase, puedo hacer un proyecto laboral sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características podemos hablar de Trello? Pues es 100% una herramienta de trabajo colaborativo en tiempo real. Entonces, ahí, en el momento que yo estoy trabajando, a lo mejor yo como administrador estoy abriendo eh, determinadas, este, un tablero, estoy abriendo, este, determinadas... Actividades, subactividades y un colaborador también está haciendo la parte también ello. Y a lo mejor los miembros del, eh, del equipo o los que tienen eh, también este permiso para estar visualizando el seguimiento del proyecto también lo pueden estar haciendo. Esto es en la parte laboral. En la parte educativa, pues también puedo hacer trabajo colaborativo. Eh, yo con mis estudiantes puedo eh, abrir un tablero para. 10 equipos de, de trabajo para mis estudiantes, o bien simplemente para estar planeando o llevando el seguimiento del semestre, del trimestre, del cuatrimestre, ¿no? Es decir, ver el semestre, la materia, el curso como un proyecto. Y a través de ello también yo puedo ir, eh, si bien puedo estar utilizando como en el caso de la OneMoodle o, o herramientas como BrightSpace o este, como SAP, puedo estar llevando eh, eh, LMS por, por aparte o bien trabajando con este, Classroom. Pero yo, el seguimiento de mi semestre como tal, la calendarización, el ir cumpliendo o no cumpliendo con las metas, con las actividades, con lo que se va estipulando, pues lo puedo ir haciendo entre ellos y estarlo compartiendo a su vez con mis estudiantes también, ¿no? Entonces, como verán, eh, es un sinnúmero de aplicaciones que yo puedo tener para trello, ¿no? Hablando de un proyecto sabemos que un proyecto es eh, todo aquello, una serie de actividades en la que yo tengo definidos perfectamente tiempos y bueno, inherente a tiempos, eh, costos y recursos, ¿no? Pero sin embargo, el hablar de un curso, este, de una materia, pues también tengo implícitos tiempos, no más que a lo mejor costos o más que a lo mejor como recursos tengo mis estudiantes y mi tiempo también o a lo mejor tiempo de que está colaborando algún otro profesor conmigo o algún asesor a estar también este trabajando con mis estudiantes, no, en fin, se me vienen a la mente muchas aplicaciones, pero pues aquí ya será de acuerdo al uso que cada quien le vaya a dar la forma como se explote, no. Eh, el trabajo en línea, como les comentaba, también está disponible a través de la aplicación Escritorio Móvil y eh, el envío de notificaciones por email de alertas y recordatorios, yo la puedo tener siempre disponible. También la puedo quitar si a mí no me gusta que me esté recordando todo el tiempo, ¿no? Pero algunas veces sí es necesario tenerla habilitada para que nos esté notificando eh, si hay algún cambio, si hay una modificación de tarea... Si se este, si agregó algún comentario, es importante estarle dando seguimiento, ¿verdad? Las versiones. Trello maneja, pues como todas las herramientas de este tipo, manejan eh, diferentes tipos de versiones. Nosotros ahorita vamos a estar trabajando con la versión completamente libre. Sin embargo, pues hay otro tipo de versiones que están disponibles también. ¿Qué es lo que tenemos con la versión libre? Bueno, pues tenemos así como que lo, lo suficiente para poder llevar una administración de un curso, lo suficiente como para llevar la administración, la gestión sencilla de un proyecto, ya el hablar, ya... De, eh, de versiones de diferentes versiones pues entonces ya ahí estamos eh. ahorita, ahorita contesto cómo pueden bajar la aplicación ¿no? entonces eh, ahí déjeme que ya se me fue mi cursor ¿dónde está ay, mi cursor ahí está ok entonces diferentes este eh, como se llama, eh, planes que nos muestra Trello, ¿no? Que es la versión de paga. Pues, ¿Qué ventaja, qué desventajas tenemos con la móvil? Pues bueno, nosotros podemos, ahorita vemos qué son las tarjetas, qué son los tableros, ahorita vamos a ver, y qué son las actividades, ¿no? Pero hablando de ello, pues nosotros podemos tener solamente disponibilidad de 10 tableros. Digamos que eh, la jerarquía es el proyecto, lo voy a enfocar en un tablero y dentro del tablero yo tengo tarjetas dentro de las tarjetas tengo N cantidad de actividades o subactividades, ¿no? Ahorita lo vamos a ver todo eso. Simplemente lo estoy diciendo para hacer la comparativa de los eh, planes eh, libre que vamos a estar utilizando y los de paga, ¿no? Eh, los power ups son herramientas adicionales que yo puedo asociar a mi, mi trabajo, a mi proyecto, ¿no? Tengo almacenamiento ilimitado, vuelvo a repetir, yo solamente puedo tener como la administración de 10 tablets o de 10 proyectos, ¿no? Pero me parece que son, pues suficientes como para el manejo de mm, varias clases o manejo de varios equipos independientes de estudiantes, ¿no? O del manejo de diversos proyectos dentro de, de un área, ¿no? Eh, bueno, decíamos el almacenamiento y, bueno, eh, diferentes herramientas que ahorita vamos a ir viendo este, que yo puedo encontrar y que son eh, herramientas suficientes dentro de la versión libre. Las fechas de vencimiento, personas asignadas, esencial para llevar un proyecto, ¿no? Yo necesito tiempos y recursos siempre, ¿no? En el caso de un proyecto educativo necesito tiempos, fechas y necesito quién va a estar a cargo o quién va a estar trabajando en conjunto con un proyecto en cuanto a mis estudiantes, ¿no? Las aplicaciones móviles eh, disponibles tanto para Mac, iOS como para Android, ¿no? Y bueno, entonces estas son las, eh, déjenme hacerlo más pequeñito, las diferentes eh, es, de planes que ofrece Trello, ¿no? Trabaja bajo, bajo la metodología Kanban. ¿Qué es la metodología Kanban? La metodología Kanban, ay, sale un pequeñita, déjenme, aquí la hago. La metodología Kanban es un método, una metodología eh, visual, para la gestión de proyectos. Una de tantas esas metodologías que existen, ¿no? Sin embargo, la metodología Kanban es eh, característica y es una metodología muy buena porque trabaja a través de tarjetas, a través de tarjetas visuales. Y es más fácil tener como un panorama general o una visualización de cómo está el avance, cómo está fluyendo mi proyecto al tenerlo a través del manejo de tarjetas. Ahorita es lo que vamos a ver, que en este caso sí precisamente dentro de mi tablero, yo lo que voy a poder tener es este tipo de elementos, ¿no? Entonces, esto permite, como comentábamos, pues visualizar bien los flujos de trabajo y las cargas de trabajo. Eh, eh, esta palabra del Kanban, pues viene, eh, proviene de, eh, de una palabra japonesa que es el, la tarjeta visual, ¿no? Eh, déjenme ver. Entonces, siempre vamos a estar visualizando nuestro proyecto como un tablero, ¿no? Como un tablero. Déjenme luego más pequeñito otra vez. ¿Qué elementos precisamente enfocados a este tipo de metodología eh, maneja Trello? Pues los elementos que maneja Trello son precisamente tableros, que es donde voy a hacer yo la definición de mi proyecto. A partir de los tableros yo tengo listas, listas como de etapas, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de software, yo puedo tener como parte de las listas lo que, ser, lo que sería el análisis de requerimientos, el diseño o arquitectura, la parte de programación, ejecución y cierre, ¿no? Entonces... Esas serían mis listas. O bien, si lo quiero manejar de manera más general, yo puedo tener eh, las etapas como de inicio, proceso, fin, ¿no? Hablando de enfocado a la educación, pues yo puedo tener eh, como parte de listas equipo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer eh, enfocándolo a este aprendizaje basado en proyectos. O bien, incluso puedo poner, eh, si yo voy a manejar un tablero por equipo, por ejemplo, en la parte educativa, yo puedo poner eh, listas eh, para asignadas a cada uno de mis estudiantes, ¿no? Alumno 1, 2, 3, 7 o no sé, dependiendo de la cantidad que yo tenga los grupos o los equipos de trabajo. Una vez que yo tengo definidos, por ejemplo, esas listas, yo ya puedo definir tarjetas. Las tarjetas son como... Eh, bloques de, de tareas o de actividades que yo voy a ir teniendo entonces por ejemplo yo dentro de lo que es eh, un proyecto por ejemplo de software no análisis entonces dentro de análisis yo de la lista análisis yo voy a tener mi tarjeta de levantamiento de requerimientos no voy a tener dentro del levantamiento de requerimientos yo voy a tener la tarea de este eh, entrevistas a involucrados, entrevistas a stakeholders, ¿no? Y así sucesivamente puedo ir trabajando con cada una de lo que yo defino. Si estoy hablando de un aprendizaje basado en proyectos, bueno, pues yo dentro de las listas puedo poner... Eh, primero este del equipo uno, decíamos que el tablero es del equipo uno, pues en las listas yo puedo tener eh, como lista este el conocimiento, o lectura, delineamientos y este descripción del problema o reto. ¿No? Y en las tarjetas, pues ya puedo ir haciendo el desglose de cada uno de esos bloques de tareas que se tendrían que estar trabajando en lo que sería un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O si quiero llevar, como comentaba hace rato, el, 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 la gestión de todo mi semestre la gestión, la administración de cómo se va a ir dando, al final de cuentas, la planeación de todo mi semestre de todo mi curso, independientemente de mi semestre, cuatrimestre, trimestre. Eh, yo puedo decir, ¿no? El tablero es este, metodologías de investigación no. Y las listas, ah, pues unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y las tarjetas, ah, pues tema 1, tema 2, tema 3. Y tareas, ah, pues ya las actividades que vamos a ir desarrollando, ¿no? Lectura, entrega, videos y demás. Recuerden que aquí estamos hablando de administración, de gestión. No estamos hablando de que el objetivo de todo esto es subir toda la información, ¿no? No, no es el objetivo estar compartiendo por aquí este, las tareas, los videos y demás. Sin embargo, sí se puede hacer. No es como el objetivo total, pero sí se puede hacer y tenerlo aquí también completamente cargado, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos que maneja Trello. Eh, me voy a la siguiente. ¿Qué es lo que necesito? Pues como todas las herramientas eh, de este tipo, ¿no? Necesito mi computadora o mi dispositivo móvil, mi conexión a internet y una cuenta de correo, preferentemente de Gmail. ¿Por qué de Gmail? Pues porque es como que eh, la más usual y la que este. Eh, de inmediato, al tomar a través de mi cuenta de Gmail, pues te trae todo mi perfil y demás. Sin embargo, trae yo también, me da la oportunidad de conectarme a través del usuario de, este, de Apple, a través del, este, del correo de Outlook y me parece que también de Face. Entonces, pues bueno, ustedes deciden la manera de cómo, cómo hacerlo. Nos vamos a ir a crear. Nuestra cuenta, ¿les parece? Entonces para ello les voy a pedir que nos vayamos al link que les estoy eh, compartiendo y déjenme compartirles por si este pues hay algún problema pues también se los comparto a través del chat. Aquí está el link, ¿ok? Entonces, por favor, lo podemos teclear. Podemos abrir la cuenta desde el móvil también, sin ningún problema. Lo podemos abrir desde el escritorio, sin ningún problema. Ok. Entonces, ahí estamos. Ok. Vamos a empezar a abrir nuestra cuenta. Si me indican, aunque sea por allí, algunas manitas arriba, me gustaría verlas este, allí en el chat o en el chat ahí de que estamos súper listos para no adelantarme y empezar con otra cosa y a lo mejor. Todavía estamos teniendo problemas. ¿Sí? ¿Me, ¿Me ayudan con manitas arriba? Ok, perfecto, excelente. Lista, perfecto. Ok, 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 ok. Excelente. Pues creo que por ahí ya, en su mayoría, estamos en ello. Muy bien, ok. Pues bueno, una vez que estamos dentro de Trello, que ya nos va a aparecer la siguiente pantalla, ¿verdad? Es la primera que nos aparece. ¿Eh? Trello siempre hace avanzar proyectos y logra eh, mayor productividad independientemente de la dinámica del equipo. Si no hemos abierto, no tenemos hasta ahorita eh, cuenta de Trello, a lo mejor habrá quien ya la tenga, eh, le damos en registrar. ¿Ok? Y dentro de registrar, pues la siguiente pantalla que les va a aparecer es precisamente esta, que es. ¿Cómo quiero crear mi cuenta? Si yo quiero empezar a crear una cuenta a través de un correo electrónico que yo tengo por ahí, o bien eh, a través de mi cuenta de Gmail, a través de mi cuenta de Microsoft, Outlook, .lib, .hotmail, todas las que existen, este, .lib, o con la cuenta del usuario de Apple. Ah, no, les mentí, ¿verdad? No era de Face, es eh, con Stack. Ok, entonces... Yo puedo elegir cualquiera de estas opciones y el perfil se me va a ir mucho más rápido, ¿no? Ya no va a ser necesario que esté teclando de mi nombre y que esté creando una contraseña. Entonces, si sí, la, la opción o la sugerencia es hacerlo por cualquiera de estas herramientas, yo siempre lo, lo, me voy preferentemente a través del correo de Gmail. De lo contrario, si sí hay que introducir un correo electrónico, si no es ninguno de estos, y empezar a crear el perfil. Y ya de todas maneras, todos vamos a llegar a la misma, ¿no? Una vez que yo he elegido, por ejemplo, si yo tengo mi cuenta Gmail, pues entonces ya me pide eh, la cuenta por la cual quiero entrar, si tengo varias cuentas Gmail, y me va a pedir pues mi contraseña. Y una vez que ya me solicite mi contraseña. Pues ya me va a llevar a esta pantalla, ¿ok? En donde me está sugiriendo algunas este, eh, creaciones. Eh, quizás a algunos se les fue a alguna pantalla en donde no hay absolutamente nada. Estas son creaciones para inspirarte, es este, eh, lo que existe en la red, ¿no? Normalmente, y al ser una cuenta completamente libre, pues lo que vamos a estar haciendo eh, se va a estar compartiendo entre el ciberespacio de Trello, ¿no? Entonces, me indican si ya no hubo problema en registrar su cuenta y que ya todos pudieron entrar a Trello. Manitas. Ok, manitas arriba, porfa. Ok, excelente, perfecto. Ok, ok, muy bien. Ok, pues ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ya tenemos abierta nuestra cuentita, ¿verdad? Déjenme, me voy al siguiente. Ya tenemos abierta nuestra cuentita. Y les voy a, a, a compartir un QR, un QR de un tablero que yo creé. Un tablero, pues para tener una pequeña dinámica con ustedes y para que ustedes vean, esta sería la forma de compartir el tablero de un proyecto, de un curso, de una actividad, de lo que ustedes vayan a estar programando que van a hacer, ¿ok? Ahorita no se preocupen, hacemos la dinámica, ustedes van a empezar a entrar o a, a visualizar como miembros, como participantes de este tablero que les estoy compartiendo. Eh, les voy a compartir también por los que tienen este, déjenme, ahorita se los comparto en el, en el chat, el link, por el que no voy a estar copiando ahí, ¿verdad? El QR es para los, este, si están entrando a través del móvil, y aquí en el chat les voy a compartir el link, ahí está. Ahí en el chat eh, tienen ya el link para que no vayan a estar copiando y ya puedan entrar con este link eh, a través de su escritorio, ¿ok? Una vez que ustedes entren a este link, les comentaba, es eh, un link de un pequeño tablero que yo acabo de hacer, un pequeño proyecto, una pequeña actividad que quiero compartir con ustedes para que ustedes empiecen a visualizar ¿Cómo trabaja Trello, no? Ustedes como, no como administradores, sino sí como participantes, como si fueran este, sus estudiantes o como si fueran participantes de un proyecto laboral, eh, como si fueran observadores de un proyecto laboral también. Entonces esa es la manera como ustedes lo van a empezar a visualizar. Entonces, ¿cómo lo van a visualizar? Déjenme les pongo aquí. Ustedes seguramente están visualizando algo así. Manitas arriba si ya están visualizando así. Siempre, siempre, siempre. Es importante tener la cuenta de Trello para poder eh, participar en cualquier tablero. Yo no puedo participar en ningún tablero de Trello si no tengo cuenta de Trello. Aquí yo les pedí primero pues, que me abrieran su cuenta para que fuera así como que ya fuéramos directo, ¿no? Me abren su cuenta y yo les comparto. Con sus estudiantes, pues puede ser que les compartan y les digan, bueno, una vez que ya entres al link, te va a pedir Trello que abras una cuenta. Si hubiéramos ido directamente al link eh, que yo les compartí o al QR que les compartí, lo primero que les hubiera dicho Trello, tienes que abrir una cuenta o poseer una cuenta para participar en este tablero, ¿ok? Entonces, en este caso... No, este, no, fue neces eh, no fue necesario esto porque primero nosotros abrimos la cuenta y ya todos teníamos cuenta y entonces ya pudimos eh, pues entrar directamente al ICA. Entonces ahora lo que ustedes visualizan es precisamente esto. Voy a apagar mi cámara para que no se me empiece a alentar mi, mi internet, mi comunicación y aquí estoy. Entonces ustedes pueden visualizar... Ok, ustedes pueden visualizar esto que les estoy compartiendo. Simplemente puse etapas, ¿no? Estas, cada uno de estos eh, grandes módulos, listas, eh, grandes módulos son listas. Aquí tengo la lista inicio, la lista trabajando, contra ello, la lista conclusiones. Ok. Dentro de cada una de mis listas, incluso ustedes pueden ir entrando también. Eh, así como yo estoy proyectando esto, es exactamente la manera como ustedes, como miembros, lo pueden visualizar. No van a yo les voy a decir qué es lo que pueden modificar. Déjenme hacer más pequeño esto, porque se quedó como afuera. Ay, no, no te empieces a trabar cosa. Ahí está. Este. Cada uno de ustedes va a poder ir entrando, ¿ok? Nada más ahí no le empiecen así como que a mover todo, ¿no? Entonces, eh, en el inicio, ustedes, por ejemplo, pueden ver, tengo una portada y tengo un elemento que es presentación de webinar. Entonces, voy a dar clic sobre cualquier parte de esa, de esa tarjeta, ¿ok? Y me encuentro que dice presentación webinar en la lista de inicio, ¿ok? Tengo mi lista que tiene una portada, que tiene el logotipo de la UAM, y luego dice, importante, ¿en qué fecha? Del 25 de abril a las 11 de la mañana, y ya la marca como un plazo vencido, ¿ok? Como un plazo vencido. Ustedes, al igual que yo, como les estoy proyectando no pueden modificar absolutamente nada, porque ustedes no son administradores, ustedes simplemente son eh, miembros. Participantes que solamente pueden visualizar, solamente pueden dar seguimiento. Ahorita no se preocupen, me van a decir, bueno, pero esto yo también quiero modificar, quiero que los alumnos modifiquen, o al estar trabajando en un proyecto de índole laboral, quiero que haya más personas que puedan modificar eso. No se preocupen, vamos paso a paso y eh, vamos a ir viendo. Eh, Ok, ¿no puedes visualizar lo que tengo? ¿Entraste, Gabriela, por este, Gabi Santos, entraste por este, el link que les compartí? ¿Y si abriste tu cuenta, este, de, de Trello? ¿Abriste cuenta si entraste por ahí? Ok, eh, quizás, a ver, me voy a regresar un poquito. Bueno, no es que me regrese, les voy a mostrar también. Quizás si entraste por la cuenta, ¿visualizas esta pantalla? Gaby, ¿visualizas esta pantalla? Mm -hmm. Ok. Eh, ok. Dale eh, un refresh. Y vuelve a intentar entrar aparte a través del link. Te tiene que llevar aquí. ¿Ok? El link que les compartí es precisamente: ni yo tengo sus correos, ni ustedes tienen mi correo, simplemente yo les estoy compartiendo. Tengo configurado el tablero para que se pueda compartir con cualquier persona que tenga el link. ¿Ok? Sin embargo, lo que ustedes tienen no es, este... Sí, claro. Eh, ahí está. Gracias. Eh, sin embargo, lo que, lo que ustedes tienen es completamente limitado lo que puedan hacer aquí. Entonces, bueno, me voy a ir nuevamente a la tarjeta de inicio. En la tarjeta de inicio yo puedo ver las propiedades de esa tarjeta de inicio. Le voy a dar clic. Para que nuevamente me vuelva a desplegar el contenido de la tarjeta de inicio. Entonces, esta lista de inicio dice presentación webinar como primer actividad, ¿ok? Y dice que la tengo que llevar a cabo de tal a tal fecha, pero que ya se venció, ¿ok? Yo puedo a esta lista seguirla, ¿ok? Ustedes también la pueden seguir. Esto es para que si hay algún cambio que a lo mejor el administrador. Cambie la fecha de, de presentación o esta actividad, pues me pueda llegar la notificación. Yo puedo compartir, yo puedo compartir el enlace a esta tarjeta, a esta lista. Yo puedo compartirle a, a una tercera persona, yo como parte de un miembro, yo le puedo compartir únicamente esta lista. La tarjeta de esta lista de inicio, la tarjeta de inicio es la única que puedo compartir. No todo el proyecto, todo el tablero, ¿ok? Puedo generar un QR para que se pueda, para que lo pueda compartir mejor si no quiero compartirlo a través de un link. Y al darle descargar, pues simplemente yo lo que tengo va a ser un archivo, un archivo que se me generó con el QR que yo puedo compartir. También yo esta tarjeta la puedo insertar en alguna herramienta como Classroom, como este, como Moodle, como Brightspace, en donde esas herramientas me puedan permitir el agregar código HTML o código embebido, o código incrustado y simplemente yo nada más copio esto y me la puedo llevar eh, ese código, ustedes ya saben a herramientas donde yo pueda hacer incrustación de un código HTML o código incrustado. Esto es, por ejemplo, en LMS, en un Classroom, en un, a lo mejor en un formulario de Google, yo puedo ingresar este, elementos a través de un código incrustado. Entonces también me genera el código incrustado únicamente para esta tarjeta para que yo la pueda compartir a lo mejor con mis estudiantes o eh, compartirla en algún otro tipo de herramienta con la que esté trabajando. ¿Ok? Entonces son diferentes formas de compartir. Yo como miembro, como espectador en algunas ocasiones de, de este proyecto o de estas actividades, yo puedo compartirle El seguir, simplemente le voy a dar eh, la palomita y lo voy a ir siguiendo y me va a mandar las notificaciones a través del correo con el que me di de alta. ¿Ok? Entonces aquí puedo describir, aquí yo les puse inicio de presentación de instructor, duración, etcétera, Y adjunté. Adjunte, estoy compartiendo algunos archivos. Realmente este archivo doc no tiene nada, es simplemente para mostrarles que yo les estoy compartiendo y ustedes pueden descargar ese archivo. ¿Ok? Simplemente, si ustedes ya le dieron clic por ahí, ustedes pueden descargar este archivo, simplemente es un archivo ejemplo. ¿Ok? Para que vean los archivos que ustedes pueden adjuntar a cualquiera de estas tarjetas. Eh, por ejemplo, aquí tengo añadido eh, este PNG, que es únicamente la portada, ¿no? Esto es más que nada por presentación o por eh, parte de la visualización de un manejo adecuado de la herramienta, ¿ok? Yo puedo tener un tipo de checklist de lo que se va dando, ¿ok? Sin embargo, yo como miembro... Como espectador, yo no puedo modificarlo. Esto únicamente lo va a modificar él o los administradores. ¿ok? Entonces, en su caso, yo como estudiante, yo puedo estar viendo lo que está compartiendo mi profesor, mi profesora. Eh, puedo compartir archivos de todo lo que a mí se me, se me antoje, se me imagine, ¿no? Eh, enlaces eh, y eh, mis estudiantes. Eh, o los participantes de un proyecto puedan estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, en algún proyecto yo puedo estar compartiendo aquí archivos este, de entrevistas, ¿no? Vamos a compartir la entrevista que vamos a hacer a los usuarios para un proyecto de software, ¿no? O vamos a compartir este, en alguna otra etapa las metodologías de investigación este, que vamos a estar utilizando. Entonces, yo puedo aquí en los adjuntos... Eh, ponerlos como, como administrador, lo puedo agregar y eh, las personas que están como miembros van a poder bajar cada uno de estos elementos. El único que puede o los únicos que pueden estar dando que ya se está llevando a cabo ese seguimiento, eh, esa cobertura, ese porcentaje de cobertura de las actividades es precisamente los administradores. Entonces, nuevamente, tengo listas. Tengo tarjetas, esta es la tarjeta de presentación, y tengo actividades, ¿ok? Y también puedo tener subactividades. Entonces, esta es la manera como básica de los elementos que ya había mencionado que trabaja Trello. Dentro de lo que es la lista inicio, tengo otra lista que se llama eh, Generales de Trello. Entonces si le damos clic, ustedes ven ya no aparece lo mismo, ya no es inicio. ahora es generales de Trello y aquí no tengo fechas. simplemente lo dejé aquí eh, compartir presentación y aquí lo que les estoy compartiendo es un link. Esta es la imagen de la, como de la carátula de esta list, de esta este, tarjeta okay? en esta tarjeta eh, de inicio tengo presentación de webinar, y tengo Generales de Trello. Y dentro de Generales de Trello estoy compartiendo esta presentación, que es la presentación que les acabo de compartir, en donde les mostré, este, aquí está, donde mostré los temas que vamos a estar viendo, como les puse las imágenes de, este, de cómo ingresar para crear la cuenta, ¿no? Eso es lo que les estoy compartiendo. Igualmente ustedes pueden seguir, pueden compartir, ¿ok? Y si hay alguna actividad inherente. En estas actividades inherentes, aquí me va a ir poniendo Trello todas las modificaciones que se van haciendo. En este caso, yo solamente soy, soy yo, Susana, la que ha hecho esas modificaciones. ¿Ok? Si hubiese más personas que pudieran hacer modificaciones, se vendría reflejando aquí. De hecho, ahorita lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan visualizar. Dentro de, de la lista de inicio, yo tengo otra tarjeta que se llama abriendo cuenta y otra tarjeta que se llama interactuando con Page. La diferencia es que en la primera solamente tengo eh, la portada de inicio y lo que es la tarjeta que se llama presentación web. En la segunda tengo la portada que dice gestión de proyectos y la, la tarjeta que se llama Generales de Trello. En abriendo cuentas solamente tengo el título de la, de la tarjeta y interactuando con Trello solamente tengo el título de la tarjeta, ¿sí? Entonces podemos ir visualizando la diferencia entre el tablero se llama Webinar 1C, eh, las listas se llama Inicio Trabajando con Trello y Conclusiones de Webinar. Las eh, tarjetas, Presentación, webinar, generales de Trello, abriendo cuenta, interactuando. Aquí dice, estoy manejando fechas de que debería de haberse cubierto, como cualquier seguimiento de proyecto, tengo fechas establecidas y especificadas de cuándo se debería de haber cubierto y los porcentajes en que se debieron de haber cubierto. Dice que tengo dos adjuntos y que pues no, he hecho cero de dos. ¿No? en generales tengo dos adjuntos y en abriendo cuenta interactuando cuenta no tengo nada en lo que son la tarjeta de trabajando contra ello tengo eh, aquí no tengo una portada tengo un pequeño este icono que son como, eh, como stickers ¿okay? y si yo entro aquí yo tengo realizar tablero no tengo descripción, pero sí tengo dentro de esta tarjeta tengo actividades, ¿ok? Fíjese muy bien otra vez. Me voy trabajando contra ello. Es lista. La tarjeta es realizar tablero. La actividad es agregar archivos. Y las subactividades es agregar un archivo de imagen, archivo PDF y agregar enlace. Ustedes ahorita no pueden lo no mismo, no pueden modificar nada, solamente pueden dar un seguimiento. En, este, eh, en esta lista tengo como elementos más completos de lo que son las, este, cada uno de los elementos que trabaja dentro de Trello. Nuevamente reitero, nombre de tablero. Nombre de lista. Nombre de. Perdón, sí, nombre de lista. Nombre de tarjeta. espérenme si es la tarjeta. Sí, nombre de tarjeta. Realizar tablero. Nombre de actividad. Y nombre de subactividades. ¿Ok? Entonces yo tengo hasta, hasta nivel subactividad con la que puedo ir. Eh, manejando esto. En este caso, por ejemplo, puse algo como lo que podíamos estar enfocando a nivel educativo, ¿no? Este, ¿Saben qué? De cada proyecto necesito que me agreguen este, eh, el documento de análisis o si estamos trabajando a nivel laboral, aquí necesito que agreguen, agregar, si es que lo quiero llevar aquí todo, ¿no? Necesitamos agregar las 10 entrevistas que hicimos. Ok, entonces aquí yo puedo llevar el control también de lo que me voy almacenando, así como tiempos, ¿no? Aquí en este caso, bueno, no, no especifique tiempos, la actividad. Aquí dice que lo que yo he añadido, ahorita vamos a hacer el, el que ustedes lo hagan. Y en este caso, el último, la última lista se llama conclusiones webinar y dentro de conclusiones webinar, pues tengo eh, la, la tarjeta que se llama Compartir Documentos de Conclusiones Finales. No tengo actividades, no tengo subactividades. ¿Vamos bien hasta aquí? Eh, mm, sí, sí, vamos a crear trello. Ahí vamos. ¿Ok? No, ahí vamos. De hecho, eh, yo quiero que me sigan como lo que ustedes están viendo cómo trabaja Trello, ¿no? Antes de que empecemos a hacer algo. Si yo no sé cómo trabaja Trello o a dónde voy a llegar, pues eh, me va a costar un poco más de trabajo el saber qué es lo que voy haciendo, ¿ok? Entonces, esto es Trello. Ahora, déjenme compartirles otra ventanita. En esta ventana, si ustedes pueden ver exactamente la misma, solamente les voy a marcar la diferencia. Aquí estoy como usuario que se llama Susy Rodríguez y entré con un correo hotmail con este correo yo tengo el mismo permiso que ustedes tienen, solamente de visitantes y de estar visualizando y de poder bajar eh, lo que estoy compartiendo ok, en este otro perfil yo estoy como Susana Rodríguez ok, y como Susana Rodríguez soy la administradora soy la administradora, soy la creadora de, este, de este, este trello. Por lo tanto, yo puedo tener la capacidad de modificarlo, de agregarlo y que sería lo que ustedes harían en algún momento. Solamente que antes de que continuemos, me gustaría que a lo mejor tres, cuatro personas me escribieran su correo en el chat para poderlos dar de alta como administradores. Esto es, cuando yo voy a manejar solamente para compartir con mis estudiantes eh, contenidos y ir señalando, esto ya se vio, esto ya se vio, esto ya se vio, los voy a dejar como miembros, así como estaban ustedes. Cuando yo voy a compartir ya con mis estudiantes el que quiero que ellos ya participen, que ellos incluso tengan la posibilidad de subir algún contenido como lo que yo les acabo de compartir, un archivo Word, una imagen, un link, crear incluso listas, yo necesito declararlos como administradores. Entonces, lo que voy a hacer con esos tres, este, cuatro correos que me compartan, los voy a dar de alta aquí como administradores, ¿ok? De todas maneras, más adelante yo les voy a mostrar cómo se tiene que dar de alta. ¿Para qué? Para que ustedes vean eh, cómo podemos estar compartiendo esto ya con las personas que este que pueden estar participando ya para modificar, ¿ok? Entonces yo voy a dar compartir y simplemente te va a llegar un correo eh, a Adrisa y ya incluso ya apareció por ahí, ya nada más me tiene que aceptar de que yo quiero que le estoy dando la participación. Ok. Ok, y con estos cuatro que ya tengo, por favor. Entonces, para que ahorita pues también nos compartan su experiencia, ¿no? Entonces, si ustedes vieron anteriormente, cuando ustedes entraron a través del link, yo no tenía nada aquí. Bueno, sí tenía mis dos este, usuarios, ¿no? El, los míos que son SR y SW. Y ahora ya tengo como invitados a cuatro personas más, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen esas cuatro personas más? Como cuatro personas más, voy a mostrarles, ya voy a cerrar este para que ya no me esté metiendo aquí ruido, porque nada más será como demostrativo. Les voy a traer mi otro usuario que tengo, que este es SR, me voy a traer al SW. Aquí tengo abiertos varios navegadores para poderles hacer la demostración. Ahí está. Este es mi SW. Ok. Déjenme la más pequeñita para los que ya no tuvieron la oportunidad de darme su correo, puedan también visualizar. Este es mi usuario SW. Mi usuario SW no es, no es este, el creador, no es quien generó este proyecto ok pero sin embargo tiene la posibilidad de poder modificar porque ya está como un invitado como un administrador ok yo les pregunto las personas que me dieron su correo su correo ya les aparece una pantalla como esta bueno es prácticamente la misma solamente la diferencia es que no tenían posibilidad de añadir tarjetas, Ahora sí ya tienen posibilidad de añadir tarjetas. ¿Es correcto las cuatro personas que me compartieron? Sí, es correcto. Es correcto, ¿verdad? Y ya me aparecen aquí. Anteriormente con el link, con el QR, no me aparecían. Ahora sí, ellos ya son colaboradores. Les voy a pedir a alguno de ustedes cuatro, o a los cuatro más bien, que añadan una lista nada más ahorita yo les voy a ver ya las, el siguiente paso ya es que nos vayamos ahora hacia sí crear nuestro proyecto cada uno de nosotros esto es para que ustedes vean cuál es la diferencia entre ser únicamente miembro y cuál es la diferencia en que yo lo comparta como colaborador ok les voy a pedir a las cuatro personas que ingresaron simplemente que cada uno añada otra lista y pongan su nombre por favor. Aquí nosotros el resto en la pantalla que estoy compartiendo, aquí yo soy la creadora. Eh, en la pantalla que estoy compartiendo voy a estar viendo lo que están creando, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí alguien creó eh, clase del 25 de abril. Adriana Perea, perfecto. Adriana Sarasqueta. Ok, excelente. Me faltan otras dos personas. Sí. Ok. Diseño de Trello, perfecto. Y Minerva. Ok, excelente. Entonces, si ven, eh, vamos a agregar a una más que me compartió por aquí, a Gaby, para que no se quede allí su correo así nada más. Ok, ahí está. Ahí está Gaby. Ok. Entonces, Gaby, si nos hace favor de compartir una lista más. Entonces, ustedes... Se dieron cuenta, todos aquellos que no los di de alta como para compartir, que solamente les compartí a través del link o el QR, no pueden entrar, no pueden modificar, pueden visualizar, pueden bajar contenidos, pero no pueden hacer ningún tipo de modificación. ¿Ok? Entonces, Gaby, ¿ya te fuiste? Bueno, entonces, eh, cuando yo comparto, yo puedo tener aquí la información de cada una de las personas con las que yo estoy compartiendo pero además de ello lo vamos a ver ahorita que creemos el nuestro yo puedo convertirlos junto conmigo en administrador o dejarlo en administrador y yo irme ok entonces vamos bien hasta aquí esto es eh, esto es la, la dinámica de cómo, lo verían sus estudiantes, cuál es la diferencia entre solo ser miembro y compartir. Y esto, ya Manuel, listo. Y esto va a ser la diferencia entre lo que ustedes trabajarían, eh, si solamente es en un proyecto laboral alguien que solamente tiene que estar informado, ¿no? Que tiene que estar informado de cómo va el seguimiento del proyecto, pero que no, no, no es ni siquiera del interés que pueda modificar. No? Entonces, y a los que sí van participando y van modificando. Ok, excelente. Entonces, ahora sí, ay, tirame, salí. Perdón. Ahora sí, ya tenemos aquí listas que crearon las personas que sí compartí. Ahora les voy a pedir en la parte superior, tenemos el menú principal, que es el menú de como de mosaicos. Ok. En donde yo me voy a diferentes eh, opciones. Aquí, estoy, aquí están algunos eh, Power-Ups, que son aplicaciones adicionales que yo puedo tener eh, dentro de Trello, ¿no? Pero ahorita, bueno, este, como que. Bueno, más bien esta, este panorama inicial es eh, muy general. Hay muchas cosas y mucho jugo que sacarle a Trello y ya ahorita vamos a ir viendo. Habrá cosas que a lo mejor hay oportunidad de hacer algún otro webinar de un Trello avanzado o que ustedes tengan la oportunidad de pues, ir investigando más, ¿no? Entonces, aquí tenemos, eh, dice, espacios de trabajo. Yo puedo tener espacios de trabajo en donde puedo tener eh, miembros ya eh, ubicados o localizados. ¿no? Por ejemplo, todas estas personas que me dieron su correo, yo los puedo llevar a un espacio de trabajo. Y así ya cuando yo haga otro tablero, otro proyecto, yo simplemente ya no me voy a teclear, sino ya me voy al espacio de trabajo y ya los voy a encontrar ahí ya dados de alta, ¿no? En ese espacio de trabajo. Vamos a ir viendo ahorita cómo. Reciente, pues simplemente a ustedes les ha de dar nada más el webinar que les estoy compartiendo. Sí lo tenemos marcado como eh, favorito y plantillas. Fíjense que esto de las plantillas es súper interesante porque aquí vamos a encontrar una serie de plantillas que se pueden ajustar a las necesidades. Yo ahorita les puse un diseño súper básico de, de listas. Eh, que yo creé, ¿no? No fueron a través de ninguna, de ninguna este, plantilla, pero vamos a ver que, cómo podemos hacer esto y cómo ustedes pueden explotarlo y sobre todo cuando son proyectos pues, más enfocados de índole laboral, ¿no? Vamos a dar clic en, en el botón que dice crear y le vamos a dar crear tablero, ¿ok? Cuando yo le voy a dar crear tablero, yo lo primero que me va a dar es una como prediseño por default, ¿ok? Por default, en donde me pone únicamente tres listas, ¿ok? Yo puedo, eh, aquí está, este es el diseño. Yo puedo tener un fondo, ¿ok? Ahí yo voy viendo en la parte superior de esta pequeña ventana qué fondo tengo. Yo puedo tener imágenes, ¿ok? Puedo tener colores. Puedo darle a más, OK, en los tres puntitos, e incluso en fotos yo le puedo decir ver más. Y aquí tengo yo más fotos que puedo estar trabajando, ok, para verlas como, este, como el fondo de mi, de mi este tablero. Me puedo ir a la herramienta un, un splash, no me voy a ir, de ¿eh? acuérdense que un splash es el el, este, un repositorio de imágenes, de fondos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me voy a ir para allá. O bien, puedo manejar los colores y en ver más, pues ya puedo ver como que la paleta más, ¿ok? Y en la parte de atrás, pues yo voy viendo cómo se va a ver. El título del tablero, por ejemplo, le voy a poner, en este caso, le voy a poner prueba, webinar 1, ¿no? Ay, webinar 1. Visibilidad del espacio de trabajo. Aquí es, ¿es un espacio de trabajo privado o es un espacio de trabajo en la que todo el mundo ve? Si yo lo dejo como privado, pues solamente lo voy a ver yo, ¿ok? Y si me voy a espacio de trabajo, pues simplemente ya lo voy a poder compartir, ¿ok? Aquí eh, dice que solamente tengo derecho a 10 tableros. Yo ya llevo como 4. Ok, entonces me dice que si quiero más, pues que ya este, vaya pagándolo, ¿no? O que los empecé a borrar, pero pues ahorita 10 son suficientes. Entonces le voy a dar crear. Ok, entonces ya me creó mi nuevo espacio de trabajo que se llama Prueba Webinar 1. A partir de aquí, pues yo ya puedo empezar a ver la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo dar análisis. Mm, 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 mm. Ok, por ejemplo análisis eh, puedo darle diseño Ok Ay, análisis, diseño, añadir lista y puede ir agregando todas las las, las listas ¿no? que yo quiera por ejemplo estoy hablando de un proyecto de software ¿no? que le quiero cambiar el título Simplemente doy clic en donde dice prueba webinar 1 y le voy a poner aquí este proyecto de software, ¿no? por ejemplo. O si estamos hablando de proyectos de otra índole o si estamos hablando de un seguimiento de clase. Aquí ya va a depender ahora sí de cada quien cuál es la, la creatividad y la inventiva y el enfoque que le quiere dar. Aquí no utilice ninguna plantilla, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahorita que terminemos este, lo que voy a hacer va a ser ir en búsqueda de, digo, hacerles el ejemplo de crearlo a partir de una plantilla, porque las plantillas, como les comentaba, son súper interesantes. Tenemos ahí, por ejemplo, ya plantillas ya específicas de este, metodologías de proyectos, de enfocadas ya más a educación, el seguimiento de una clase, seguimiento de alumnos, a planeación, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que estas son mis tres este, mis listas, ¿no? Entonces eh, aquí le voy a dar, este, no sé, eh, pruebas y aquí le doy, este, implantación, ¿no? Por ejemplo y aquí le doy cierre, ¿no? Que no, que estás mal, Susana, yo no quiero ese tipo de proyectos. Yo, ay. Cierre. Yo quiero proyectos educativos. Ay, era ah, ya puse varios cierres, no los había visto. Ok. ¿Cómo borro esta lista? Doy clic en los puntitos en cualquier lista. Ok. Puedo añadirles tarjetas, copiar la lista, mover la lista, darle seguimiento, es decir, el que me vaya avisando. Eh, eh, tengo esta parte de automatización que ahorita la vamos a ver más adelante, o archivar lista. Yo las voy a archivar, que eso es prácticamente el decir, la estoy borrando, ¿ok? Y ya no la tengo aquí, ¿ok? Ahora sí, ya tengo cada una de mis etapas, en este caso, por ejemplo, de un proyecto o de mis listas, o bien en un proyecto educativo, si estoy trabajando, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos, pues ya tengo, por ejemplo, planteamiento del no sé el problema o del reto eh, esta lista sería investigación esta sería eh, solución esta por ejemplo sería mmm, evaluación eh, y esta, por ejemplo, sería difusión, ¿no? O si estoy hablando del seguimiento de clase, como decíamos, pues bueno, el nombre sería metodología de la investigación, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, ¿se acuerdan que lo mencionamos hace rato, ¿no? Si estoy hablando de... Que voy a abrir un tablero por cada equipo, pues sería a lo mejor equipo uno, y aquí ya sería, por ejemplo, este planteamiento del proyecto, este análisis del proyecto, soporte, demás, ¿no? Ustedes ya cada uno van a ir enfocándolo a sus necesidades. Ahora bien, ya tengo la lista del proyecto. Voy a dar clic, ok, Ay, bueno, pues si lo quiero modificar, voy a dar clic en añadir una tarjeta. Añadir una tarjeta, acuérdense, de las jerarquías, ¿no? Tablero es todo el proyecto. Eh, tarje, tarjeta, perdón, listas, es este, cada una como de las etapas que voy a tener, ¿no? Y las tarjetas, ahora sí, por ejemplo, voy a poner este requerimientos, ¿no? En análisis, por ejemplo. Ok. Puedo poner. Y irme a lo que sería mi tarjeta, dar clic. Y en requerimientos, dice, requerimientos está en la lista de análisis. ¿Ok? Y yo le puedo decir qué miembros van a estar. Aquí yo puedo estar trabajando con otra persona como administrador o yo únicamente como administrador y decir quiénes van a ser los responsables de esto. ¿No? Entonces, a partir de aquí... Yo puedo ver quiénes son otros miembros, en este caso soy yo solita también. Entonces, le voy a poner que en este caso los miembros o responsables de esta etapa, de esta etapa del proyecto, por ejemplo, son tal persona. O si yo tengo eh, eh, que el, el tablero se llama este proyecto final en mi clase y tengo equipo 1, equipo 2, equipo 3, pues yo aquí puedo estar agregando a las personas que pertenecen al equipo 1, al equipo 2 o al equipo 3. O en el caso de un proyecto laboral, puedo estar agregando aquí nada más a las personas responsables de esta etapa de requerimientos, ¿no? Entonces aquí puedo poner etapa de este, requerimientos de proyecto de TI, ¿no? Por ejemplo, y le doy guardar. Ok, ahí ya tengo mis etapas. Ahora bien, yo me puedo, ya tengo miembros, yo puedo tener etiquetas. Etiquetas, pues, como de clasificación, ¿no? Entonces, desde aquí yo puedo decir, ah, bueno, yo le voy a poner a la etiqueta verde que sea este, eh, terminado, por ejemplo, ¿no? Y le doy guardar. Entonces, yo ya estoy poniendo una etiqueta que se llama terminado. Eh, por ejemplo, puedo ocupar el amarillo y le puedo poner que sea alerta, ¿no? Por ejemplo, y le doy guardar. Yo le puedo poner al rojo, eh, ahorita no sé, fíjense que ya la puse por acá, al rojo en el lapicito y le puedo dar este que, tiene, que es de retraso, ¿no? Retra no, de alerta le voy a poner, alerta, retraso, ¿no? y le doy guardar y si quiero puedo declarar todas las demás cantidades de, de etiquetas incluso puedo crear etiquetas nuevas, ¿ok? pero si para mí eso es suficiente pues ya lo tengo de este lado ya yo solita ya le puse que alerta retraso, ¿no? si yo no quiero ya que exista una etiqueta dentro de esta tarea simplemente doy clic sobre la etiqueta y desaparece Ok, entonces yo puedo ponerle una etiqueta naranja, por ejemplo, que no dice ni terminado, ni alerta, ni alerta, retraso. Ok, y simplemente le estoy dando, pues, una, este, un atributo diferente para a, resaltar este esta tarjeta, ¿no? Eh, puedo, que en este caso tengo habilitada la eh, herramienta para daltónicos, la puedo deshabilitar o la puedo dejar habilitada, ¿no? Según de acuerdo a mis necesidades. Entonces voy a cerrar etiquetas. Luego viene checklist. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Dentro de lo que es las listas, que en este caso es análisis, tenemos dentro de la lista análisis la tarjeta de requerimientos, pues yo puedo tener actividades. Las actividades las voy a empezar a formar a través de un checklist. Entonces le voy a dar clic. ¿Y cómo se va a llamar este checklist? Bueno, pues le vamos a poner eh, levantamiento de requerimientos. Ahí. Ok. Y le voy a dar a añadir. Ya tengo una actividad que se llama levantamiento de requerimientos. ¿Pero qué involucra el levantamiento de requerimientos? Ah, bueno, pues involucra eh, diseño de, no sé, de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Y ya le doy añadir. Involucra eh, dentro del levantamiento de requerimientos eh, las propias entrevistas, ¿no? Añadir ahí, que escribí. Entrevistas, ¿ok? Añadir. Involucra eh, análisis de entrevistas. Eh, involucra a la mejor reunión con involucrados. ¿Ok? Y yo le puedo poner N cantidad de subactividades. Repito, jerarquía. Lista, la jerarquía más alta. Tarjeta, la... Jerarquía número, perdón, lista, la jerarquía número dos, ¿ok? Eh, que en este caso sería requerimientos. Análisis, bueno, si estoy en la, 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 perdón, la lista es análisis, la tarjeta es requerimientos y la actividad es levantamiento de requerimientos y subactividades, ¿ok? Son estas que tengo aquí numeradas y puedo añadir tantas actividades como yo quiera. Ok. Luego viene fechas. Le voy a dar fechas. Le voy a decir que esta eh, tarjeta tiene que estar. Eh, vamos a ponerle que tiene que estar cuándo será. Le vamos a poner aquí el 7 de mayo, ¿no? Y le vamos a decir que ya la tenemos que cerrar a las 19 horas, ¿ok? Yo puedo crear un recordatorio de cuándo quiero que me avise, con cinco minutos, dos días, que me avise un día antes, por ejemplo, ¿ok? La fecha de inicio, pues, le vamos a poner hoy que es 25, ¿verdad? Que es hoy, por ejemplo... La fecha final, a las 7, que me avise un día antes, y dice que me van a mandar recordatorios a todos los miembros y seguidores de esta tarjeta. Acuérdense, una cosa es que yo pueda estar modificando y otra cosa es que yo también la esté siguiendo. Y le voy a dar guardar. Y aquí en la parte superior ya me aparecieron las fechas. Recuerden, siempre... Para un proyecto es indispensable tener especificados cada una de las etapas que yo voy a ir trabajando, cada una de los paquetes de trabajo con las que yo voy a estar descomponiendo mi, mi, este, mis actividades, las actividades inherentes y tiempos a cada uno de estos paquetes de trabajo, ¿no? Entonces... En este caso, yo aquí tengo un porcentaje del 0%, pues estoy empezando a trabajar, ¿verdad? Bueno, aquí ya tengo mis checklists, mis fechas. ¿Tengo fechas para cada una de las actividades? Sí. Desafortunadamente, este atributo solamente lo puedo tener con eh, la versión de paga, ¿ok? Entonces, pues bueno, pero con la versión este, libre, pues puedo hacer muchas cosas. Lo mismo, asignar. Eh, recursos o asignar responsables por cada una de las actividades de manera particular, también lo puedo hacer, pero solamente con este la de paga, ¿no? Ahí me dice, bueno, pues suscríbete y de todas maneras tienes una prueba, me parece que es de 14 días, para que lo puedas hacer. Si yo lo, me suscribo, me quedo en periodo de prueba al momento que concluye el periodo de prueba y que yo no eh, o eche para atrás la suscripción, pues en ese momento este, me va a borrar lo que yo haya metido aquí como tiempos y, y recursos, ¿no? Tengo eh, convertir esta actividad, yo la puedo elevar al rango de tarjeta, ¿ok? La puedo elevar al rango de tarjeta o la puedo quitar, ¿ok? Entonces aquí tengo ¿Qué es la actividad como tal? Estas son tareas, estas son actividades y las actividades es lo que yo voy haciendo. Este, ¿Sí estoy bien? ¿Sí me, ah, ¿sí me están viendo? Sí. Eh, las actividades es lo que yo voy haciendo, en este caso, lo que yo estoy modificando en cada una de las tarjetas que voy trabajando. Si hubiera alguna otra persona que esté trabajando en la par conmigo, pues ya me aparecería ahí quién está haciendo las modificaciones, ¿no? Entonces ahí está, dice que bueno, que soy yo la que está trabajando, ha añadido, Susana Rodríguez ha añadido a Susana Rodríguez Webinar a esta tarjeta, ¿no? Hace rato que lo hicimos. Entonces yo sigo trabajando aquí y ya acabo de crear con todos los atributos. Puedo, dentro de lo que es eh, la etapa de análisis, yo puedo estar creando tarjetas nuevas y estarlas creando dentro de cada una de cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, eh, tengo, eh, bueno, ya vimos lo del checklist, me voy a regresar nuevamente. Eh, adjunto, ¿ok? ¿Qué es adjunto? En adjunto yo puedo adjuntar todos aquellos materiales que necesitamos para hacer esta etapa, ¿no? Si yo les estoy compartiendo a mis estudiantes... Y les estoy compartiendo a mis estudiantes pues entonces les voy a compartir pues literatura, links todo lo que sea necesario ¿no? entonces le voy a dar adjunto ¿ok? y le voy a dar eh, de dónde voy a adjuntar ese documento le voy a dar clic en ordenador ¿ok? y ya me aparece pues mi administrador de archivos ¿no? entonces en este caso pues yo voy a agregar Ahí está, ¿ok? Ya lo acabo de crear, lo puedo puedo agregar un comentario, ¿ok? Y les puedo poner aquí este archivo ejemplo, no sé si estoy en el levantamiento de requerimientos, ¿no? De entrevistas, ¿no? Por ejemplo, de formato de entrevistas, por decir que no es tal cual, ¿verdad? Formato de entrevistas, guardar, ¿ok? Ya lo acabo de adjuntar y ya aquí está. Puedo eh, añadir algún otro. ¿Desde dónde? Desde mi computadora, desde algún otro trello, desde Google Drive, desde Dropbox, desde Box, desde OneDrive. Claro, cuando entre a cualquiera de estas eh, este, eh, herramientas de la nube, pues yo tengo que entrar a, este, a, a la cuenta correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vuelvo a tomar ahora de mi computadora y, por ejemplo, puedo compartir este pues algún otro elemento, ¿no? Por ejemplo, voy a compartir este. Ahí está. Comparto y ahí está. Este era un JPG. Y ya se los estoy compartiendo. Todo lo que yo quiera compartir lo voy a poner aquí y lo van a poder visualizar las personas que, están, que, que yo voy a invitar a, a, a estar, ya sea como observadores o como colaboradores, ¿no? Entonces ya aquí tengo como adjuntar. Puedo adjuntar eh, un link. Entonces, por ejemplo, puedo adjuntar el link, eh, voy a adjuntar el link. De la UAM, por ejemplo. Vamos a buscarlo. One aquí en Malpa. Ok. Entonces puedo adjuntar el link. Ahí está. Estoy. Ahí está. Entonces simplemente pongo el enlace para compartirlo. Ok. Y le pongo este. Juan Pajimalpa. Ok. Y lo adjunto. Entonces ya está trabajando ahí, ¿verdad? Y ya me, me acaba de adjuntar el link. Igual puedo agregarle un comentario, puedo quitarlo, lo puedo editar si quiero modificar el comentario, ¿no? Entonces aquí está. Eh, cada uno de los adjuntos que acabo de hacer. Entonces, aquí está fecha. Ok. Eh, yo puedo tener diferentes, otro tipo de, de presentación de cómo manipularlo, eh, pero pues este, también es en la versión de paga, ¿no? Lo mismo que el manejo de lo que son las fechas y los este, que vimos ahorita, los recursos o los participantes eh, por tareas. Ok. Entonces. Hasta aquí vamos bien. Yo puedo cada una de, de estas actividades, por ejemplo, este tablero, ¿ok? Eh, completito. Eh, ver cada una de las listas, por ejemplo, diseño, ¿ok? Por ejemplo, implantación, aquí están cada una de las listas. Y modificarlos, ¿ok? Y moverlos hacia alguna otra tarjeta o hacia algún otro punto. Puedo copiar. También puedo copiar todas las requerimientos con todo, todo, todo. ¿Ok? Y crear una nueva tarjeta, por ejemplo. Le voy a cerrar aquí este espacio. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí. Espérame. Y ya se duplicó aquí abajo. ¿Ok? como para qué lo quiero aquí abajo? Pues bueno, lo puedo dar y le puedo decir que lo mueva y que ahora lo mueva a la lista de programación. Digo, no es el caso, ¿verdad? Pero es para que ustedes empiecen a visualizar cómo, si yo me equivoqué o me pongo a crear eh, todas las tarjetas aquí en cada una de las listas y después ya voy moviendo, o simplemente la puedo mover arrastrando. ¿Ok? Entonces, ahí es como. Ahora sí que a gusto del cliente, cómo quiera ir manejando cada una de estas este, eh, herramientas. ¿no? Aquí, bueno, me dice que tengo un comentario. Ok. Al abrirlo, yo puedo ver nuevamente toda la tarjeta, cómo la voy manipulando. Eh, dice que tengo cero de cuatro actividades cubiertas y puedo añadir alguna otra tarjeta. ¿Cómo le voy a poner para que eh, pues yo vaya especificando pues que se está cubriendo con ello, ¿no? Simplemente en el checklist yo le digo que ya cubrimos las entrevistas, ¿ok? Ya cubrimos las entrevistas. Y ya aquí, por ejemplo, me dice que ya tenemos una de cuatro. Si quiero volver a entrar, yo puedo ir viendo todo el seguimiento de mi proyecto y ver precisamente cada una de esas actividades que yo tengo desglosadas, este, cómo se han cubierto, ¿no? Esto implica que cada una de estas tareas que tengo asignadas a, este, este, a esta tarjeta de levantamiento de requerimientos, ¿okay? a esta tarjeta de requerimientos, que en específico la actividad de la tarea de requerimientos, subtareas, entrevista, análisis, entrevista, reunión. Esto implica que ya tengo el 25% de lo que es mi tarea de levantamiento de requerimientos. ¿Ok? Entonces, ahí está. Aquí ya tengo y puedo ir trabajando sin ningún problema en cada una de las actividades. Me voy a, bueno, nos vamos a regresar todos. Nos regresamos, por favor, a donde dice clic en Trello. Aquí donde se está moviendo y dice Trello. Nos vamos a regresar al tablero principal. ¿Qué tenemos en el tablero principal? Pues tenemos tableros, plantillas, ¿ok? espacio de trabajo de Trello. ¿Qué son todo este tipo de cosas? Si yo doy clic en tablero, simplemente me voy a encontrar con los tableros que yo he estado trabajando. Dice tableros marcados con la estrellita, el que marqué, el que estábamos trabajando con ustedes. Tengo eh, ese mismo tablero, eh, tengo el tablero que acabamos de generar. Tengo otro tablero que se administración de proyectos. Y tengo aquí todo lo que ten, eh, está relacionado en mi espacio personal de trabajo, ¿no? Eh, lo mismo lo puedo ver en vistas, ¿ok? Ahorita no, no tengo nada en los... Este, en los tableros y tengo miembros. En los miembros, ok, yo tengo mis dos, este, ¿cómo se llaman? Mis dos eh, perfiles, que era lo que les decía hace rato. Si yo quisiera ya, por ejemplo, a algunos de ustedes con los que ya les había pedido, por ejemplo, el correo hace rato, eh, por ejemplo, voy a meter aquí... Eh, uno de los correos que me compartieron, ¿ok? Un, eh, hace rato yo metí los correos únicamente para poder compartir en ese tablero que estábamos trabajando de WAM. En este caso, yo voy a meter a otra persona, ¿ok? Ay, a otra persona, bueno, a, a una de las personas, y lo voy a compartir en mi espacio de trabajo, ¿ok? Entonces, ya no nada más tengo como mi espacio de trabajo nada más mis dos usuarios, sino tengo a una tercera persona. Esa tercera persona está trabajando también en el tablero que les compartí eh, hace rato para que pudieran modificar también. Yo lo puedo quitar desde mi espacio de trabajo, pero eso no quiere decir que le quité el atributo de mi eh, tablero que yo le compartí anteriormente al teclear su correo. Entonces, para poderlo quitar del, correo, del tablero que estamos trabajando, tendría que ir al tablero. Aquí es como un directorio, como si tuviera un directorio de contactos en donde va a ser más fácil que yo en cualquiera de mis tableros, si lo quiero invitar, pueda eh, jalarlo a través de este directorio y que me aparezca ya sin necesidad de estar tecleando nuevamente su correo como lo hice ahorita. Por otro lado, dice acá que tengo cinco invitados. Aquí están los invitados que tengo, ya esta persona que yo tecleé por acá, ya no aparece como invitado, porque ya forma parte de mi espacio de trabajo. Entonces, cuando ya estamos eh, trabajando a nivel laboral, donde ya somos un equipo de trabajo de 5, 10, 15 personas, ya es más aconsejable trabajarlo otra vez de un espacio de trabajo para ya no estar, eh, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, a hacer el proyecto, pero lo vamos a hacer por etapas, ¿no? Entonces, en la etapa uno, vamos a abrir un tablero, en la etapa dos, abrimos otro tablero y en cada una de las etapas... Pues a lo mejor no participan todos, pero sí en su mayoría y para ya no estar otra vez tecleando correos y todo, yo ya tengo un espacio de trabajo de todo mi trello. Yo, Susana, tengo mi espacio de trabajo de tres usuarios, pero sin embargo sí tengo otros cinco invitados que están trabajando exclusivamente en el tablero de, este, de la UAM, ¿no? Ahí está. Adriana, por ejemplo, está solamente en el espacio de webinar UAMC y la puedo quitar aquí de ese espacio, ¿ok? Entonces, en este caso, en este espacio de trabajo, yo puedo estar, yo puedo estar haciendo modificaciones. Me puedo ir a configuración y aquí le estoy diciendo que eh, el espacio de trabajo es privado, que nadie puede entrar ni puede estar modificando mi espacio de trabajo. Si ya quiero así como que tener este mayores eh, eh, este, atributos en el manejo de los espacios de trabajo, bueno, pues ya tengo que pagar, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente miembros, aquí están, decíamos invitados y miembros del espacio de trabajo, entonces aquí también es donde ustedes van a empezar a ver este, cuántas, cuántas, qué personas, qué personas puedo estar trabajando como eh, colaborativo y qué personas únicamente como observadores o como miembros, ¿no? Entonces, ustedes aquí ya pueden llevar esta parte. Luego dice, vistas de espacios de trabajo, tabla, calendario, ¿qué creen? Pues aquí en tabla, eh, yo puedo ver las vistas, sin embargo, este, solamente lo puedo hacer nuevamente otra vez de la versión gratuita lo mismo el calendario ok gratuita este de paga perdón ok entonces sí hay algunas cositas limitadas pero pero me voy a regresar otra vez aquí donde dice trello ok me voy a ir al que acabamos de generar ahorita ok yo les hablé hace rato de los Power ups, y yo les dije que esos Power Ups son eh, aplicaciones o herramientas adicionales que me puede ofrecer Trello o que yo las puedo conectar con Trello. Entonces, le voy a dar clic en Power ups, Ok. Y le voy a decir añadir Power Ups. Ok. Ok, en los PowerOps, eh, yo tengo muchas herramientas relacionadas específicamente precisamente con comunicación y colaboración. Y ustedes pueden estar observando cada una de esas herramientas. Por ejemplo, puedo conectarlo con Hanouts, eh, con el mismo, bueno, con Dropbox. Eh, aquí yo voy a poder ver toda la cantidad de herramientas con lo que los puedo conectar. ¿Qué se refiere a conectar? Que va a ser mucho más transparente para mí ya este, eh, estar trabajando a través, por ejemplo, de un Gmail o un Hannock sin necesidad de salirme de Trello y que sea mucho más fácil el seguimiento y la administración de mi proyecto. Eh, por ejemplo, herramientas de gestión de archivos, de gestión de proyectos, ¿ok? Voy a poner el ejemplo de una sencilla. Por ejemplo, voy a buscar un calendario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí está. Power Up calendario. ¿Ok? Y me dice que aquí yo voy a poder tener la perspectiva del calendario. Ya vieron que hace rato en lo que era la plantilla de para visualizar mi proyecto como calendario no lo puedo ver porque eh, tiene que ser solamente con la herramienta de paga. Pues con esto le doy la vuelta y le doy añadir. ¿Ok? Y ya dice que tengo un Power Up habilitado. ¿Ok? Ahí estamos. Se ve las tarjetas de Trello en una vista calendario. Le voy a dar clic. Me voy a salir de esta parte. Ok. Ya estoy aquí en mi tablero. Uh -huh. Y me salió en la parte superior, a un lado de Power Ups, del lado izquierdo, me salió Power Up Calendario. Y ahí está. Entonces, no me dejo verlo a través de, de sus plantillas, de sus vistas solamente como, como cliente premium, pero pues yo le puedo dar la vuelta y a través de PowerOps yo puedo empezar a visualizar. Ahí nada más si lo cual no teníamos programado. vamos a, a ponerle programación a alguna otra para que se pueda visualizar mejor. Me voy nuevamente a prueba webinar, ¿no es cierto? Tablero. Oh. No tablero no. Voy a cerrar esta. Así, el calendario. Ok. Y voy a ponerle, por ejemplo, aquí. Voy a poner diseño. Voy a poner, por ejemplo, arquitectura. Arquitectura de, por ejemplo, base de datos. ¿no? Entonces, me voy a editar esa tarjeta. Y le voy a agregar fecha, por ejemplo, ¿no? Y le voy a poner, ah, bueno, pues esta eh, va a dar inicio el día, no sé, el día 9. Y va a finalizar, no sé, ¿no? el día 24. Y le voy a dar guardar, ¿ok? Que me equivoqué de nombre. Y le voy a poner este, definición de arquitectura de base de datos, por ejemplo. ¿Ok? Y tengo exactamente todo lo mismo que ya especificamos hace rato. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo una fecha. Esto era para poder ver la este, programación. Entonces, aquí vamos a ponerle programación. Este, no, pues ya es programación, ¿verdad? Le vamos a poner interfaz, usuario. Por ejemplo, ¿no? Y le voy a añadir lista. Ok. Le voy a dar clic en el lapicito. Ahora bueno, la tengo guardar. Le voy a dar clic para que me despliegue y le voy a dar también otra fecha. Esto es para que ustedes vayan viendo cómo eh, vamos a decir que empieza el 24 como tal y que termina el 4. ¿no? Y le doy guardar. Ok ahí lo tengo, voy a guardar, ok. Y ya tengo calendarizado más. Si me voy al Power Up calendario, pues entonces yo ya puedo ir viendo lo que acabo de poner, ok. Que quiero que sea mucho más visual, como es el objetivo de esto, pues ya saben, le puedo agregar a cada uno, le puedo agregar etiquetas, ¿no? Ok. Le puedo dar etiquetas, le puedo. Um, um, acá, a ver, le voy a poner aquí. A cada una de las etapas, yo le puedo dar una una portada. Entonces, por ejemplo, yo le voy a, a dar aquí, por ejemplo, que esta sea. ¿Dónde está? Portada. ¿Ok? Entonces, yo le puedo cargar, bueno la puedo traer desde mi ordenador también aquí, ¿ok? O puedo ponerle alguna, ¿no? Que ya tenga por ahí definida. Bueno ahí está. ¿ok? Ya le puse una portada y ahí está. El diseño ya tiene su portada y en programación le puedo dar también otra portada y así de esta manera, pues yo lo voy, este lo voy, ¿cómo se llama? Uh, a ver, vamos a cargar una de, de otro, del ordenador, ¿no? Le voy a cargar imagen de portada. Y por ejemplo, ¿qué le ponemos? A ver, le voy a poner esta de un avión que me acabo de encontrar. Ok. Y ahí está. Digo, nada que ver, ¿verdad? Pero pues es lo que, como que lo que tenemos a la mano. Entonces, a ver aquí. Eh, Vamos a añadir una tarjeta, le voy a poner pruebas unitarias, ¿no? Bueno, unitarias. Unitarias. Estoy hablando de un proyecto de software, ¿no? Pero al final de cuentas, ustedes, eh, esto va enfocado a cualquier tipo de proyecto. Entonces, o cualquier tipo de, este, de seguimiento que se haga. Acá puedo cargar otra desde mi computadora. Y por ejemplo, que le ponemos, uh, uh, por ejemplo, esta, ¿no? Esta. Ok. Y ahí está. Le puedo dar portada. Ok. Entonces me puedo ir otra vez a mi calendario. vio no mi calendario el calendario ok y aquí yo puedo ir viendo las etiquetas que yo puse no y está perfectamente calendarizado como lo lo puedo poner por semana ok en este caso pues bueno no vamos a tener nada ok. Ok, esto es con relación al calendario. Me voy a ir al botoncito, al último que está del lado derecho, que dice Mostrar Menú. El Mostrar Menú dice acerca de este tablero. Yo puedo poner una descripción de mi tablero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí ejemplo, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Ejemplo de este tablero, tablero de proyecto. De, de TI, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Guardar. ¿Ok? Aquí dice que las personas que están colaborando pueden escribir comentarios a las tarjetas. Es decir, pueden escribir algún comentario aquí. Yo puedo cambiar el estado, cambiar el espacio de trabajo, portadas de las tarjetas habilitadas. Las si las deshabilito, ya no me va a salir esto. Ajá. Permisos para, para comentar. Dice que eh, es para los miembros o simplemente los puedo deshabilitar. Permisos para comentar, simplemente para los miembros. Ok, habilitar, si deshabilito las portadas, se mueve lo que yo acabo de poner. Permiso para miembros, los administradores, los miembros del tablero, los observadores y los miembros de trabajo pueden comentar aquí. Todo el mundo puede comentar. A lo mejor lo dejo, ¿verdad? Y sobre todo en un proyecto laboral, pues entonces yo puedo... Eh, Tener que las personas que puedan estar colaborando como asesores con nosotros puedan hacer algún comentario. En el caso de un proyecto educativo, pues a lo mejor no es conveniente dejar que todo el mundo comente, ¿verdad? A lo mejor ni quiero que comenten los estudiantes, o a lo mejor sí, ustedes deciden cómo lo configuran. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo cambiar los permisos en cuanto a los comentarios de tarjetas. Voy a regresar al menú. Y yo puedo cambiar aquí también el fondo, ¿ok? Lo puedo personalizar incluso y me puedo traer un fondo de este, desde mi, mi amistad de archivos o puedo tomar una de las fotos que ya existen y a lo mejor le pongo esta, ¿no? no. Está muy a ver si esta. Es así. Ahí se ve muy feo. Ok. Yo las puedo ir modificando. Me voy a dejar esta. Ok. Me voy a regresar. Ahí está en personalizar o lo puedo cambiar colores, como ustedes quieran. Puedo tener pegatinas. ¿Qué son las pegatinas? Pues son como pequeños emojis, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, en el otro. Yo, le, yo, mmm, sí, ahí está, ya le pongo esta pequeña pegatina aquí y ya como que le estoy dando algo más personalizado, ¿no? Entonces yo me puedo estar trayendo diferentes pegatinas como para hacerlo pues más, más visual, ¿no? Eh, bueno, en algo, este pues realmente coherente, ¿no? De lo que estamos trabajando. Van únicamente insertadas a las tarjetas, no a los a las listas, ¿ok? Entonces yo puedo ir modificando para hacerlo pues más atractivo. Puedo traerme personalizadas también desde mi computadora, ¿ok? Y este, bueno, los campos personalizados eso solamente con eh, la versión de paga. Ya estamos en las pegatinas automatización. ¿Qué es la automatización? De hecho, aquí la tengo también el botón arriba. Le voy a dar clic, ya sea en cualquiera de los dos. Voy a cerrar el de menú. So, en cualquiera de los dos caminos me puedo ir. ¿eh? Aquí está automatización. Dice reglas. Yo puedo crear reglas para la administración de mi proyecto. ¿okay? ¿Qué tipo de reglas puedo hacer? puedo crear una regla para el momento en que se finiquite una actividad, ¿no? O este, que ya esté al 100% cubierta, por ejemplo, en ese checklist. Entonces, dice, tú puedes crear una regla, ¿ok? ¿Qué tipo de reglas puedes crear? Pues bueno, en el momento que, eh, por ejemplo, una tarjeta sea creada, sea adicionada, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ok? O cuando yo puedo ir creando tantas, tantas reglas como yo así lo desee. Eh, por ejemplo, cuando haya, este, cuando, este, por ejemplo, el, el verde, ¿no? La etiqueta verde. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando se cumplan a lo mejor eh, determinadas fechas, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo ir agregando esos, esos, este, opciones. Eh, por ejemplo, eh, con relación al checklist, por ejemplo, con relación a algún comentario dentro de las tarjetas, ¿ok? Yo puedo ir haciendo reglas. También puedo crear, eh, esto ya no lo vamos a ver porque ya me estaría metiendo algo ya mucho más complejo y como que el tiempo se me está eh, terminando. Pero, eh, como les comentaba, son herramientas adicionales que ustedes pueden estar trabajando, investigando, y que esto me va a permitir hacer mucho más dinámico ese manejo de ese proyecto o de ese curso o de esa actividad que yo esté realizando. Para no irme más allá, eh, voy a decir, así como eh, me voy a regresar aquí a Trello, en el documento que les compartí, el proyecto que les compartí en este WAM, las personas que eh, trabajaron, tam, perdón, que añadí sus correos, también pueden estar modificando cada uno de estos eh, tarjetas. Por ejemplo, pueden agregar archivos. Esto, como para que lo son mencionando. Si bien nosotros ya estamos aquí todos en un proyecto. ¿no? en un proyecto, en una actividad, en un curso. Si yo estoy esperando que mis alumnos a lo mejor sí me entreguen a través de este medio alguna actividad, o estoy esperando que mi equipo de trabajo laboral este, nos haga entrega de cierto documento, pues lo pueden hacer por aquí. Entonces... ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita que estuvimos creando el particular de cada uno de ustedes, ¿no? En donde nos vamos simplemente a la etiqueta y yo aquí les dije, ahí dije agregar un archivo de imagen, solo tres participantes. Ustedes, ustedes, eh, las personas que están asociadas a este, este, a este proyecto, le pueden dar adjunto y regalarme. Un, un archivo de una imagen o de un PDF o de un enlace. Les puedo pedir, por favor, las personas que tenemos aquí dadas de alta en el ejemplo, para que eh, pues el resto pueda visualizar cómo se puede dar ese trabajo. ¿no? Ahorita lo acabamos de ver que yo fui la que adjunto este, eh, un link, que adjunto una imagen, que adjunto una portada, que adjunto. Ahorita... Eh, por ejemplo, estas personas que ya eh, están participando, eh, que di de alta los correos, pues pueden adjuntar una imagen aquí, por ejemplo, en donde dice trabajando con Trello. ¿Dónde está mi cursor? Aquí en este que está trabajando con Trello. Les voy a pedir, por favor, que ingresen a la tarjeta y simplemente le van a dar adjuntar. Y de adjunten algún contenido, algún archivo X, alguna imagen, algún link. Ok, eh, para que podamos visualizar ustedes eh, como parte de la dinámica, ok, como parte de la dinámica, que podamos eh, visualizar que sí, efectivamente, se puede estar colaborando y compartiendo en línea. Si ¿Sí me hacen favor, si están por ahí. Uh, 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 uh. A ver, si ¿sí me hacen favor, si ¿Sí anda por ahí alguien de los que participamos que nos vayamos otra vez al de olagüe, este adriana, adriana perea, adriana rodríguez, gaby santos, joaquín. ok. que me puedan ayudar a hacer alguna modificación, no nada más crear listas, sino subir algún contenido. se puede o no se puede o no o no no lo están logrando. ah, perfecto. ¿Ok? Ya aquí ya tenemos, ya se agregó una tarjeta nueva y agregaron una, este, una imagen como tarjeta nueva. Y aquí dice que fue Joaquín, ¿verdad? Aquí la acaba de adjuntar y aquí está todo lo relacionado con la actividad a esta tarjeta, a esta tarjeta nueva que se creó. ¿Ok? ¿Alguien más que me pueda ayudar a crear algo más? Ok, pues bueno, porque si no se nos va el tiempo, ¿eh? Pues bueno, ya con el de Joaquín, ya vieron aquí que ya eh, ya él ya trabajó aquí de forma colaborativa. Ya esto yo no lo creé, ya lo creó él. Este aquí, ah, aquí ya crearon también. Ok, ya me crearon aquí alguna imagen, creo que es la misma tres veces, pero no importa. Minerva la puso tres veces creo la imagen. Ok que yo quiero eliminarlo, porque a lo mejor fueron demasiadas, simplemente la elimino y ya vi que fue mi nerva, ¿no? Entonces, al momento que estamos trabajando como colaborativa en un proyecto de trabajo, en un equipo de, de un proyecto de clase, de, de, que estoy monitoreando a mis alumnos a través de algún PDF, alguna entrega de un de alguna evidencia de cualquier archivo Excel, Word, de un link, lo que sea, pues yo ya puedo ver aquí y veo perfecto quién entregó, quién fue el que entregó o quién fue la que entregó, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era lo que les quería mostrar también. Nos regresamos, por favor, nuevamente a Trello, ¿ok? Y lo que les quería mostrar de las plantillas. Aquí en el iconito de Trello, luego de Tableros, dice plantillas, ¿ok? y esta es también una parte muy interesante esto que nosotros hicimos fue nosotros creando nuestras propias listas nuestra propia configuración sin embargo Trello nos ofrece una serie de plantillas que van ya mucho más enfocadas por ejemplo a eh, negocios a la parte de diseño la parte de educación de ingeniería de marketing de gestión de proyectos precisamente o de trabajo a distancia por ejemplo de educación sí de educación, ¿qué nos puede ofertar Trello de plantillas predefinidas? ¿Ok? Eh, nos puede mostrar una plantilla de clase remota a distancia. Todas estas plantillas las comparten los miembros dentro del, de la misma comunidad de Trello, ¿no? Entonces nosotros podemos partir de cualquiera de estas plantillas. Aquí dice la descripción de qué es lo que cada una de esas plantillas... Eh, está trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí está la de una lección de música para aprendizaje del lenguaje, para planear la semana, por ejemplo, vamos a darle esta. Ok. Eh, la está cargando y ya me dice. ¿Qué, ¿Qué es acerca de esta plantilla? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la compartió? ¿Y cómo está diseñada la plantilla? Entonces, aquí nosotros podíamos estar teniendo ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí planteo tres listas, que es eh, inicio, de inicio comenzando, y cada una... De las tarjetas asociadas a esta lista, ¿no? Y aquí habla como era solamente la planeación eh, semanal, la semana uno, y cada una de las tarjetas asociadas, ¿no? Esto va muy enfocado a lo que podría ser que nos, mmm, como ideas que podríamos tener relacionadas, por ejemplo, a documentación. Si yo le diera utilizar la plantilla, bueno, aquí yo ya le pongo el nombre que yo ya quiera, ¿ok? Y eh, conservar todas las tarjetas, conservar las tarjetas de la plantilla. Yo aquí ya decido si lo quiero hacer, traérmelo tal cual, no. Simplemente le doy crear. Y aquí ya tengo la plantilla. Ya yo ya puedo empezar a trabajar sobre ella. Aquí está. Ok. Y lo mismo puedo hacer aquí ya puedo empezar a modificar, ¿No? Y tomarla como, eh, como base. Ok. Y ir agregando. Entonces yo ya aquí tomé esta plantilla como base. Me voy a regresar a Trello. Ok. Oye Susana, pero está creando muchas plantillas y cómo las voy a borrar. Ahorita la borramos, no se preocupen. Vamos a irnos por una plantilla más ya las de educación pues bueno ya vieron ahí lo que comparte la comunidad y por ejemplo nos podemos ir a la de gestión de proyectos muy rápidamente eh, la de gestión de, pro de proyectos y aquí tengo diferentes plantillas de gestión de ay, espérenme, de gestión de proyectos a ver que luego le Aquí está, de gestión de proyectos. Se mueve, tarda en cargar un poquito. Es que tengo tantas abiertas que yo creo que ya mi maquinita dice ya no más. A ver, ahí está. Voy a ir cerrando esto. Ahí está. Gestión de proyectos. Aquí tengo varias plantillas relacionadas con el tema. ¿Ok? ¿Qué comparte la comunidad? Por ejemplo, eh, utilizando la metodología ágil. Y lo mismo, ¿no? Me va a decir cómo está diseñada, ok, cómo está diseñada y cómo puedo ir trabajando con ella. Ustedes pueden ir explorando cada una de esas, un proyecto de ingeniería, cada una de esas plantillas y los diferentes ejemplos con los que podamos partir y simplemente ir modificando sobre ellas. Uh -huh. Entonces, este, me puedo que más les iba a decir, ah, lo de borrar, ¿verdad? Aquí tenemos los tableros. Okay. Ya aquí, ya en mi espacio de trabajo, ya quién sabe qué tanto tengo. Entonces, aquí tengo lo de mostrar menú. Me voy a menú y me voy a ir a más. Bien más. Ah, bueno, aquí para compartir también antes de que cualquier tablero que yo haya creado, me voy a regresar para volverles a decir que era lo que me faltaba. Me voy al botón de mostrar menú. Me voy al menú de más. Ok. Y puedo compartir todo el tablero. No nada más hace rato vimos cómo compartir una tarjeta o cómo compartir una actividad. Me voy a ir a enlazar este tablero a una, a un link que puedo compartir o bien al código QR, ¿ok? Puedo imprimir y exportarlo, lo puedo imprimir en formato JSON o este en, CV, en CSV, pero solamente con este con la de paga, pero puedo imprimir y al imprimir puedo exportarlo a un archivo PDF, ¿ok? Simplemente me está cargando la vista y yo lo puedo imprimir a un archivo PDF. No lo voy a hacer para ya no tardarme más. Y para borrarlo, le voy a dar cerrar tablero y dice: puede buscar y volver a abrir tableros cerrados en la parte inferior de su página. Ok, le doy cerrar y ya me dice: ¿lo quieres abrir o lo quieres eliminar? No, a que ya no lo quiero. Dale eliminar. Ok. Y así es como ya borré ese tablero. Entonces aún así tengo tres tableros y todavía tengo siete más. Entonces pues con esto eh, la parte pues básica de lo que es el manejo de Trello con mucha idea, este, con todas las herramientas eh, más específicas y esenciales que nos ofrece, con esto podemos hacer pues maravillas y estar trabajando este pues ya sea para clase para aprendizaje basado en proyectos para cuestiones laborales para cuestiones personales para hacerlo de manera solitarios o para hacerlo de manera colaborativa para restringir a ciertas personas o para tener otras personas que estén participando con nosotros este no sé si me ayudan a ver eh, si hay este dudas Mm, ¿Puede crear Trello o lo hacemos con base a usted? No, pues ya estaba eh, ¿Cuántas personas pueden colaborar? No hay límite no hay límite, de eso va a depender ya también mucho de nuestra conexión ¿No? De que sí se pueda este poder trabajar, entonces no hay límite de las personas que pueden colaborar eh, eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, mm, eh, lo de la certificación, pues, no sé, por ahí, este, Eli. ¿Tienes apagado tu micro? Sí, ahí. ya les estamos dando respuesta. Ah, ok. Este, eh, realmente la constancia se da por todo el ciclo y, pero lo estaremos viendo de todas maneras. Este. ¿Alguna otra duda más ahí ves? Básicamente, por ejemplo, Andrea decía que es más ordenado que el Classroom o es parecido a esas plataformas virtuales. Básicamente eso. Ok, no hay este. Aunque, okay, mmm, como que la, la, el uso entre Classroom y Trello es como que dos este, objetivos diferentes, diferentes. ¿no? Uh -huh. Diferentes. Entonces, este si hay Classroom, si sí nos permite el manejo como tal de. De la administración del curso, y en este caso, pues está más enfocado a la mejor planeación de todo el curso, así compartir contenidos. Por eso decía que no es lo más aconsejable pensar que nuestros estudiantes nos entreguen actividades o tareas por aquí, ¿no? Pero quizás sí, eh, no sé, en la dinámica de un proyecto final, el sí estar compartiendo proyectos con el resto de, de los estudiantes o con el resto del grupo, ¿no? Eso puede hacer. Una, una forma de, de utilizarlo, pero sin olvidarnos de un Classroom, por ejemplo, que nos permite ahí la manipulación y la administración, por ejemplo, de calificaciones, ¿no? ¿O te preguntan si la aplicación ofrece tutorial para explorar todo lo que puedan hacer entre ellos o en dónde recomiendas aprender más sobre esta aplicación? Ay, pues por ahí en, este, en YouTube hay este, muchos este, tutoriales que pues si sí nos van llevando allí enfocados este ya sea a la docencia o a la parte de, tal cual en ese, este, pura de la administración de proyectos no entonces sí no no tiene tutoriales eh, qué más minerva te pregunta que envió tres archivos al compartir cómo se borran los que estaban repetidos te acuerdas que le borraste ah, sí. ya mandó tres archivos y lo borraste en los sí. tres puntitos. Uh -huh. Ahí está. Eh, eran este, ¿no? Aquí, sí. por ejemplo, estamos viendo que lo compartió en conclusiones. Y aquí están los archivos que adjuntaste, Minerva. Entonces, seguramente te aparece el mismo menú que a mí. Comentario, eliminar, editar. Y simplemente le damos clic en eliminar y lo eliminas. No lo voy a eliminar para que tú lo elimines. Ajá. ¿Existe un peso, perdón, Ariadna te pregunta si existe un peso de los archivos que pueden adjuntar o se pierde resolución al adjuntar imágenes? Eh, no existe ningún peso en específico, pero sí la capacidad de almacenamiento completa que tenemos por cuenta, sí este, si se las había puesto por ahí, creo que era de 10, 10 gigas por bueno, la cuenta este, libre, ¿no? Eh, Mario te pregunta qué dice. Él dice, bueno, parece una pesada. Se vuelve lenta cuando colaboran varias personas al mismo tiempo, ¿qué es esa pregunta? Depende de la velocidad de internet que tenga cada uno, ¿no? Pero realmente, bueno, si van a colaborar 50, pues sí, ¿no? Pero si están colaborando no sé alrededor de 5 a 10 personas, es da una respuesta muy buena, ¿no? Pues creo que es todo, por ahí nos preguntan si deben enviar los correos, nosotros tenemos sus correos, ya a la hora que hacen el registro, pues nosotros tenemos sus correos y ya con esas cuentas que nosotros tenemos les mandamos la información. Uh -huh. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Tenemos cuatro minutos. Pues creo que no. Este, pues nada más me queda darte las gracias como siempre, Susana, por esta explicación tan, pues tan rica que nos, que nos hiciste sobre Trello, una herramienta que yo creo que nos sirve muchísimo y como tú bien dices no sale en, no solo en el aspecto educativo sino en cuestiones organizacionales. Y pues a todos los que nos acompañaron, yo siempre les digo, estemos siempre abiertos al aprendizaje. Ya nada más, por último, les recordamos que el último taller de este segundo ciclo va a ser gamificación con Geniali. No es trabajo colaborativo ahora, más bien es el objetivo que conozcan algunos elementos para crear juegos con estas plantillas de Geniali. Y se llevará acabo el próximo martes 17 de mayo a la misma hora de 4 a 6 de la tarde ya están abiertos los registros y pues la coordinación de desarrollo académico e innovación educativa a través de formación docente y educación continua de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guajimalpa, pues les agradece, como siempre, habernos acompañado. Les mandamos a cada una de ustedes un cálido abrazo virtual. Buenas tardes, nos vemos el 17 de mayo. Ahí les. Donas, Hablamos. rapidísimo la última pregunta que me pusieron ahí, que se podía hacer ah, sí, con uh -huh. el calendario Outlook. Sí. Se van a lo uh -huh. que es power Up Calendario. Y en, en la configuración, en el engranito, lo va a sincronizar al calendario del correo que dieron de alta. Si fue a Blu, con Outlook Si fue con Gmail, con Gmail. Uh -huh. Ya. Gracias. No, pues gracias a todos. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas hasta luego. tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes. Gracias. gracias. Gracias, James.